Saludos y muy buenas tardes. Una vez más con todos ustedes estamos aquí para llevarles estos 15 minutos para su salud. Hoy, como ven, estamos realizando el programa desde las instalaciones de Clínica Thompson. Es un centro quiropráctico que dirige Beatriz Ruiz, que hoy va a estar con nosotros para establecernos la relación que existe entre los mareos y una buena alineación de la columna vertebral. Beatriz, buenas tardes. Muy buenas, José Ignacio. No me estoy equivocando mucho cuando digo que tiene que ver el mareo con que tengamos las cervicales, por ejemplo, en perfectas condiciones. Estás en todo lo correcto, ¿no? Al final, que haya ahí algunas vértebras que no estén bien, nos va a producir esos mareos, problemas de la musculatura también. ¿Por qué se produce precisamente ese mareo? Sucede. Uno mira hacia arriba, está viendo cualquier cosa y vuelve otra vez el cuello a su posición normal y en un momento determinado se nota como una sensación de pérdida de equilibrio. Eso es. ¿Esto por qué pasa? Al final, toda la información que a nosotros nos entra del exterior viene, cuando me dices para arriba o para abajo, entra por los ojos, ¿no? En los ojos es increíble toda... todo lo que tiene que ver con la columna y con el sistema nervioso. Claro. Entonces, fin de semana he estado en un seminario de neurología y lo hemos estado viendo, es increíble. Entonces, el cambiar la posición de los ojos, ya me lleva la cabeza para arriba, cambian la posición también de las vértebras y los oídos. Claro. Muchas veces los mareos, tema de vértigos, tienen que ver con tema de oídos o problemas de cervicales. Hay que saber diferenciar con una serie de pruebas para saber si viene de una cosa o viene de otra. Claro, porque efectivamente el sentido del equilibrio parece que efectivamente reside básicamente en el laberinto, en la zona interna, del oído interno, que es el que nos hace mantener en perfecto estado de equilibrio. O sea, el tener esa capacidad, a nivel fisiológico, una serie de células y todo el líquido que hay. Si eso no está bien, empezamos a tener vértigos, mareos, que incluso náuseas produce eso mismo. Claro. ¿Por qué efectivamente hay personas, por ejemplo, que son capaces de andar en una cuerda floja y cruzan? Estamos acostumbrados a ver a estos héroes que cruzan haciendo equilibrio los funambulistas. Y hay otras personas que sencillamente asomarse a una ventana en un tercer piso le produce un mareo alucinante. Eso es por una alteración que se debe a nuestro sistema nervioso. Posiblemente, por un exceso de trabajo, por ejemplo, del cerebelo, del lado del cerebro, etcétera. ¿Y qué pasa? Que todo esto al final nos va a generar, a nivel de las cervicales, una serie de pinzamientos, de subluxaciones, y que, claro, al moverlo, al girar a un lado a otro, tengamos también restricción, y todo esto tenga mucho que ver. Al final, si yo sé que me va a dar el mareo, yo no me voy a mover de esta posición fija. Claro, claro. O en la cama, simplemente, tengo que estar quieto, así. Sí. Se aconseja precisamente a las personas mayores que cuando se levanten de la cama no lo hagan de golpe, porque efectivamente eso le va a producir, puede producirles de hecho una sensación de desequilibrio que les puede hacer caer, ¿no? Sí, caer, o que se tiren ya todo el día con una especie de mareo y que tengan que ir al médico a que le haga una serie de maniobras para que... Porque yo no me cansaré de repetirlo, la importancia que tiene la columna vertebral, pero vamos, desde las vértebras más altas, las que enlazan con la cabeza, hasta el coxis, es fundamental, porque es que por ahí el haz nervioso que pasa es prácticamente el de la totalidad de nuestro cuerpo, ¿no? Sí, todo. Además, las primeras cervicales, yo siempre cuando vienen aquí los pacientes lo explico, ¿no? Las primeras cervicales que tenemos aquí en el cuello son por donde la C1 y la C2, ¿vale? Estas dos de aquí, es por donde más información nerviosa pasa. Al final son las que están más pegadas a nivel de la cabeza, al cerebro, y es por donde pasa todo. Entonces, si tenemos problemas de mareos, de dolores de cabeza, de tema de alergias,
principalmente vienen por estas. Uh-huh. Puede haber otros factores, porque no todo siempre es blanco o negro, pero por esto. Y por otra parte, no hace falta sino ver la composición, la estructura de la columna vertebral, para comprobar que esas vértebras son las que a lo largo de la vida están realizando un mayor ejercicio. Sí, es decir, claro, las que tienen una mayor movilidad. Quiere decir que si entre cada una de las vértebras ese colchón que hay para separarlas no está en perfectas condiciones, pues se puede producir efectivamente a tener problemas ahí de pinzamientos, etcétera, que son los que después nos pueden traer ese mareo. Sí, claro, nos traen ese mareo, si encima ya tenemos ese pinzamiento, el disco se empieza a desgastar, se puede ir produciendo pues eso, una protrusión o una hernia de disco, dependiendo del problema, y que tengamos pues bueno, dolor en el cuello y sobre todo que empieza a bajar por la zona de los brazos. Por esta parte de aquí, más adelante, los dedos se nos duerman, que haya pérdida de fuerza, sensación de pinchazos también, etcétera. El uso excesivo, a mi juicio, que hacemos todos, del teléfono móvil, por ejemplo, yo creo que está influyendo decisivamente en el deterioro de las primeras vértebras, ¿no? Sí, todo el día con él. Hay un montón de estudios, porque al final cada vez se va estudiando un poco más, pues bueno, el estilo de vida que tenemos, ¿no? Tiene nada que ver el estilo que tenemos con mejor hace 20 años, sin ir más lejos. ¿Qué pasa? Que nosotros pasamos muchas horas delante de una pantalla, ya sea el móvil, ya sea el ordenador, ya sea una tablet. ¿Qué pasa? Que no tenemos, yo no me pongo el móvil así, o no nos ponemos la tablet así, o la pantalla del ordenador tendría que estar a la altura de los ojos. Empezamos a forzar para abajo, el cuerpo empieza a adoptar una postura, porque el cuerpo es inteligente, y estamos diciendo, el cuerpo dice, si esta persona pasa simplemente, yo siempre pongo el ejemplo, cuando tengo yo los talleres, una hora al día al móvil, que todos pasamos muchas más horas, una hora al año son 365 horas. Claro. El cuerpo dice, si este se tira 365 horas en esta postura, es porque querrá estar así. Claro, claro. Entonces empezamos a tener adaptaciones biomecánicas. Claro. A nivel del cuello, que tengamos el cuello más hacia adelante, perdamos la curvatura cervical, muchos problemas de degeneración empiezan a partir de ahí. Alteración en la musculatura suboccipital, cuando esta también se ve alterada, empezamos a tener hipermovilidad en el cuello, como muchas veces me dice la gente, no, es que giro para un lado, giro para otro, escucho crack, 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 crack. Claro, eso claro, no se puede escuchar. Claro. Y ya, bueno, pues problemas de hombros, de espalda, dolores, mareos, que es lo que hablábamos, etc. Estamos viendo cómo la higiene postural, de la que hemos hablado en alguna otra ocasión, es muy importante. Fluye precisamente mucho para mantener la espalda en salud, ¿no? Sí. Y cómo precisamente el modo de vida actual va en contra precisamente de de la higiene postural. Totalmente. ¿No? Hoy que hemos dedicado el programa a la parte superior de la columna vertebral, a las primeras vértebras del cuerpo que son tan importantes, porque no nos olvidemos de lo que acaba de decir Beatriz hace unos minutos, y es que precisamente por esas primeras vértebras pasa toda la información nerviosa que recibe nuestro cerebro, nada menos, o la inmensa mayoría, de que si se produce por accidente o por cualquier otra causa, pues una lesión que parte la columna, automáticamente ahí surge un problema de tetraplegia. Sí, claro, por ejemplo, ahí ya si nos seccionamos las primeras cervicales, C1, C2, nos quedamos, vamos, nos matamos, no nos quedamos ahí ni tetrapléjicos, ahí es. Es directamente la muerte. Y es que no me cansaré tampoco de repetir que la espalda, esa parte de nuestro cuerpo a la que prácticamente no le damos importancia, a través de ella está pasando prácticamente todo nuestro haz nervioso. Sí. Entonces es un elemento de protección del haz nervioso que debemos mantener en salud, porque hemos hablado hoy sobre todo del efecto de una no correcta posición de las primeras vértebras, pero es que según se vayan produciendo lesiones en el resto de las vértebras, las lumbares, las dorsales, etcétera, pues ahí también se van a producir una serie de problemas importantes, ¿no? Desde lumbalgias a otro tipo de... Claro, al final empieza a ser una cadena, empezamos con problemas cervicales, pero esto empieza a derivar en dorsales, en lumbares y en el sacro, y al final la zona de las lumbares y el sacro es, digamos, donde aguanta todo el peso. Claro, claro. Pues empezamos ahí a tener dolor lumbar, lumbalgias, ciáticas, hernias, etcétera. Pues hoy nos hemos aproximado a una parte muy importante de la columna vertebral, las primeras vértebras que, además de, lógicamente, los problemas derivados del oído interno, que son
los que controlan el equilibrio son los que nos pueden provocar esos mareos, ¿no? Y que en ocasiones no sabemos muy bien de dónde pueden venir, pero ya vemos que... Bueno, hay que decir, ya para cerrar, Beatriz, que estos problemas con la quiropráctica tienen una alternativa de resolución, sí, ¿no? Claro. Eso es, las personas que vienen aquí, bueno, pues por ejemplo problemas de mareos, se empiezan el tratamiento y se empiezan a encontrar mejor. Uh-huh. Ven cómo los mareos se reducen, cómo se terminan quitando esos mareos, al final esas alteraciones, pues bueno, con el tratamiento que yo les ponga, ejercicios, si tienen que cambiar algo en su estilo de vida, pues también. Yo creo que eso también es muy importante, ¿verdad? Porque de nada vale el que usted en las diferentes sesiones vaya alineando correctamente las vértebras, pero después, por malos hábitos, esas tres horas pendiente del teléfono móvil, por ejemplo, se ha estropeado todo el trabajo. De ahí que el papel del propio paciente es fundamental para la solución de sus problemas. Bueno, para la solución y para la aparición, porque no nos olvidemos que todos estos problemas que se producen porque no hemos hecho las cosas de una manera correcta, ¿no? Si no, no tendrían en principio, salvo que se produjese un accidente, ¿por qué producirse? Sí, no, claro que no, pero socialmente pues vemos que una persona que cruza las piernas, que yo me sienta así en el sofá, por ejemplo, el sofá no está hecho para tumbarnos, está hecho como mucho para sentarnos como estamos así y ya está. ¿Y cuántas veces no se queda la gente dormida en el sofá y luego es que me duele el cuello, me duele la espalda? Es que simplemente esas cosas cotidianas que no sabemos muchas veces son las que están haciendo daño a nuestra columna. Estamos fuera de tiempo, pero ahora al hilo de lo que acaba de comentar, se me acaba de ocurrir algo que ¿quién no lo ha sufrido alguna vez? Eso que llamamos torticolis, eso de levantarnos y prácticamente no poder mover el cuello. ¿A qué se debe? Pues a la mala postura que hayamos tenido durmiendo. Dormir, hay que dormir o de lado o tumbado boca arriba. Y hay mucha tendencia a dormir boca abajo. Al cuerpo se acostumbra a lo que le demos. Si nosotros nos acostumbramos, al principio cuesta, como todo, de dormir de lado, el cuerpo se va a acostumbrar a dormir de lado. Claro. Y al final es eso. También si tenemos estrés, influye mucho el estrés, tensión, el frío que hace a día de hoy, pues sumamos un poquito del frío, un poquito de estrés y un poquito de la mala postura durmiendo y lo tenemos. Beatriz, muchísimas gracias. Como siempre ha sido un placer, ¿eh? Nos recibirá seguramente la semana que viene. Hombre, sin duda. Y volveremos a hablar de aspectos relacionados con una parte tan importante de nuestro cuerpo como es el cuidado de la espalda y las alternativas para la solución de estos problemas, cuál es, por ejemplo, pues la medicina quiropráctica. Gracias por habernos acompañado, gracias amigos telespectadores y sobre todo, pues un deseo, vuelvan a estar con nosotros dentro de 7 días. Hasta entonces, abríguense, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Hasta la semana que viene.